Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa Los Destacados a través de nuestro canal de YouTube Ríos de Ganadores. Quien les saluda, René Ríos, de por supuesto listo para llevarles la información, el primer análisis de esta reunión clásica que consta de 3 pruebas selectivas. Y rápidamente vamos con el análisis de la competencia no válida. En la primera, en distancia de 1100 metros, corre nuestra primera destacada y no es otra que la número 3, Clara del Valle. Número 3, la pupila de Ricky D'Angelo, que tiene asegurada esta primera competencia con las del Valle. Clara del Valle o Reina del Valle, nosotros vamos a inclinar con esta número 3, Clara del Valle. El kilómetro en 67 en pelo, muy cómoda y rematando en 12-2. Su última la dejó lista para obtener el triunfo, esta número 3, Clara del Valle, número 3. Luego en la segunda, en distancia de 1800 metros, una prueba bastante pareja. Esta segunda competencia vamos a indicar como la primera opción el número 2, Rob Hendrick. Número 2 con la monta de Michael Rodríguez. Y es cierto que viene de perderse con el ejemplar El de Freud, pero no es menos cierto que ahora son 600 metros menos que consideramos que van a favorecer a este número 2, Rob Hendrick, ahora con la monta enérgica de Michael Rodríguez. Acompañaremos con el número 4, Templario. Número 4, pendientes con este ejemplar porque corre muy bien la distancia. En sus últimas 4 victorias, 3 han sido en 1800 metros y llevará la monta del enérgico Jonathan Araya. Así que el 2, Rob Henry, que ejercitó 78-1 en los 1200 metros en silla, viéndose fenomenal, rematando en 12-1 este número 2, Rob Henry. Acompañaremos con el 4, Templario. Luego en la tercera, en distancia de 1800 metros, es el clásico Bambera. Aquí vamos a indicarles a la yegua Filomena, número 5, una yegua que sin duda alguna debe obtener el triunfo. Sus rivales creemos, consideramos que no serán sus enemigas y debe ganar galopando. Está número 5, Filomena, en el clásico Bambera con la monta de Robert Capriles. Y en la cuarta, en distancia de 1600 metros, el clásico Hipódromo La Rinconada, va a correr nuestra segunda destacada y no es otra que la número 6, mi querida Egma. Número 6 con la monta de Jaime Lugo Jr. Es una yegua que se vio muy bien derrotando a la invicta Fax Sensation. Y ahora, ante este lote, el primero de la triple corona para yegua, que para mí la única triple corona que existe es la nacional, que es el Páez, el Cría Nacional y el República del Venezuela. Así que el 6, mi querida Egma, número 6, que ejercitó 800 metros en 53-1, en pelo, tronando y después del rayado, extraordinaria, rematando en 11-3. Así que el 6, mi querida Egma, defenderá nuestra segunda destacada en la reunión dominical. Por supuesto, recuerden sellar el 5 y 6 nacional en la página oficial del Instituto Nacional de Hipódromos, como lo es apuestas.inh.gov.ve. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Nosotros continuamos con más de nuestro programa Los Destacados, con nuestro primer análisis para esta reunión número 21 en el Óvalo La Rinconada. Y llegamos a la quinta competencia en distancia de 1200 metros. Nuestra información con la número 5, My Sterling Maid. Número 5 con la monta de Jaime Lugo. Viene a su reaparecida. La yegua ha ejercitado muy cómoda para su reaparecida. El kilómetro en 64-2 en pelo, cómoda y pareja, rematando en 13 esta número 5, My Sterling Maid. Acompañaremos con esta número 9, Melosa. Número 9 es una yegua que es cierto que baja distancia, pero no es menos cierto que es una yegua muy superior al lote. Lleva el buen descargo del aprendiz Emerson Medina. Así que el 5, My Sterling Maid, y el 9, Melosa, en la quinta competencia. Luego en la sexta carrera, que será en distancia de 1300 metros, en esta sexta competencia va a correr nuestra tercera destacada y no es otra que la número 4, Chubi Chubi. Número 4 con la monta de Emerson Medina. Buen descargo, viene de 2 segundos consecutivos. Ahora viene con la monta del aprendiz de moda Emerson Medina. Esta yegua realmente consideramos, a pesar de la presencia de varias yeguas que están de turno como Lombardía, Glaciada y la misma yegua Lida, Luce de Luna, creemos que está número 4, Chubi Chubi. Número 4,
correrá como nuestra tercera destacada en esta sexta competencia. Luego en la séptima, en distancia de 1400 metros, vamos a indicarles en esta séptima carrera el número 2, el Employer Flying Mate. Número 2, yo voy a obviar su última carrera llevando décimo detrás del ejemplar El Trueno. Esa carrera yo la voy a obviar. Este ejemplar lo descansaron, ahora viene a reaparecer. 1000 metros en 66 cuatro en pelo, muy bien, con rematando en 12 cuatro. Acompañaremos con el número 1 Nobel, número 1 con la monta de Robert Gaprile. Sin duda alguna será el gran aspirante para obtener el triunfo. Y creemos que es el rival del número 2, My Flying May. Así que el 2 y el 1, el 1 y el 2 en esta séptima carrera. Luego en la octava, en distancia de 1200 metros, vamos a indicarles al número 3, Mighty Tico Mate. Número 3, creemos que esta semana el Stuart Sutherland saldrá del slalom. Y podría ser con este número 3, Mighty Tico Mate, con la monta de Emerson Medina, 56 kilogramos. Viene muy descansado este ejemplar. Su ejercicio de 1000 metros en 63.4 en pelo, cómodo y rematando en 12.1. Este número 3, Mighty Tico Mate. Su rival, consideramos que puede ser este número 8, Growing Nail, número 8. Un ejemplar que se ha lanzado a correr, mantiene su invicto. Llevará la monta de Eglinton Bertancourt y vamos a ligarlo porque está invicto este ejemplar y mientras sigue invicto hay que estarlo indicando. El 3 Mighty Tico May y el 8 Grumbling Earl en esta octava competencia. Luego en la novena, en distancia de 1300 metros, el 5, el Pillín número 5, pendientes con este el Pillín número 5, lleva la monta de Bernardo Monticelli. Es un ejemplar que lo están esperando desde hace rato y puede sorprender. Los 800 metros lo ejercitó en 55.3, rematando en 12. Este número 5, el Pillín. Acompañaremos con el número 7, Folklore. Número 7, con la monta de Cipriano Gil. Es el gran favorito de la competencia. Reaparece y lo hará con Cipriano Gil. Así que el número 5, el Pillín. Y el 7, Folklore, en la novena. Y en la décima, en distancia de 1400 metros, vamos a indicarles a los dos jockeys que andan liderando la estadística, como lo son el número 7 Snow Sensation, número 7 con la monta de Emerson Medina. Es una yegua que lo hizo muy bien en su vida agrupación, arribando quinta a tan solo 7 cuerpos de la yegua Martina. Y la número 2, Fiordilino, número 2 con la monta de Robert Capriles, es indescartable. Consideramos que el morocho Juan Carlos García tiene a su disposición esta décima competencia del programa. Recuerden entonces nuestros ejemplares destacados en la reunión de este domingo en el Lobo Arrinconado. En la primera, el número 3, Clara del Valle. Luego va a correr nuestro segundo destacado en la cuarta competencia, la yegua Mi Querida Edma. Y luego Shubi son los tres destacadas en esta reunión dominical. Que tengan mucha suerte desde ya este domingo a sellar el 5-6. Y recuerden, ya viene también el programa Los Espinazos de José Priel Espina. Y el viernes, el cuadrito destacado.